Ver este tipo de cámaras de seguridad a lo largo de toda la capital cada vez es más frecuente. Y es que ciudadanos y comerciantes ven en estos sistemas de videovigilancia una oportunidad para combatir la inseguridad. Sin embargo, los gastos en los que tienen que incurrir no son mínimos. Nosotros hemos gastado alrededor de unos 400, 500 dólares para que en algún momento quede registrado si hay un evento, ¿no? O sea, hay una circunstancia como un asalto, un robo. Yo sé que cuesta más de 400 dólares, dependiendo de cuántas cámaras ponga y la marca, ¿no? Para todos tener algo de evidencia, porque más creo que no se puede hacer. En Quito actualmente existen 1.050 cámaras instaladas por el municipio de Quito, pero no todas cuentan con un sistema tecnológico actualizado, por lo que la mayoría de cámaras funcionan sin ninguna coordinación. No se habían dado mantenimiento, no se habían modernizado, la tecnología ya está a punto de ser caduca. Lo que busca es fortalecer las capacidades de monitoreo, de vigilancia y de actuación preventiva por parte de las diferentes entidades. Videovigilancia que, según Andrade, será integrada hasta junio de este año. Arranca la fase de integración y modernización que esperamos que ya durante el segundo semestre de este año pues pueda ya tener el modelo de gestión listo. Al respecto, la Policía Nacional afirma que busca trabajar de manera conjunta con la empresa privada para unificar el sistema de videovigilancia en la capital. De las diferentes cámaras que existen con las diferentes tecnologías necesitan una integración tecnológica. Hemos estado trabajando inclusive con la empresa privada, centros comerciales. Entonces, toda la tecnología tiene que estar integrada. Y es justamente este trabajo es el que estamos haciendo con lo que es municipio. Y así, lograr identificar incluso a posibles autores de delitos. Precisamente porque hay identificador de rostros, identificador de placas. Policía Nacional tiene la información de justamente tal vez los vehículos que fueron robados o son las personas que son requeridas por la ley y estas tienen que ser identificadas. Mientras tanto, el municipio de Quito afirma que el gobierno central deberá fortalecer el sistema integrado del ECU 911, pues el municipio contribuye con presupuesto de la tasa de seguridad a esta entidad.